Así es, muchas gracias. Muy buenos días, compañeros en estudios. Qué placer saludarles. A esta hora de la mañana estamos ubicados desde Senaos Copeco. Me acompaña Oscar Lagos, él es pronosticador de turno, quien nos va a actualizar el avance del huracán Julia en su paso por Honduras. Buenos días. Muy buenas, amables televidentes de HCH. Efectivamente, pues ya hemos actualizado lo que es la trayectoria del huracán categoría 1 Julia. Este huracán pues actualmente se encuentra localizado a 180 kilómetros al este de Managua, Nicaragua. Continúa y continuará su movimiento por las próximas horas hacia el oeste a razón de 26 kilómetros por hora. Sin embargo, en las horas medias del día, cuando este huracán se está desplazando sobre la parte occidental de Nicaragua, esperamos que se degrade, o sea, que se estaría bajando de categoría y prácticamente estaría convirtiéndose en una tormenta tropical. Aún así, pues continuará su movimiento hacia el oeste y en las horas de la noche, en las horas de la noche de hoy, esperamos de que la tormenta tropical ya convertida se estaría desplazando al sur del departamento de Choluteca, igualmente pues al sur de lo que corresponde ahí el Golfo de Fonseca, seguidamente continuará hacia las costas del sur de la hermana República del Salvador. ¿Todavía se mantiene en categoría 1? Se mantiene en categoría 1 y como le reitero, la probabilidad alta y muy alta es que en las próximas horas baje su intensidad y se degrade a una tormenta tropical. ¿Cuáles serán las regiones del país con más riesgo ante esta huracán? Bien, donde se van a presentar las condiciones más lluviosas, pues va a ser sobre la región sur, sobre el suroccidente, sobre el occidente, sobre el noroccidente y sobre algunas áreas de la región norte. La región, pues, con mayor probabilidad de tener más daños siempre sería la región norte, ya que las lluvias en horas de la tarde van a ser muy intensas sobre la región occidental, tomando en cuenta que el caudal de los ríos va a desembocar a la región norte prácticamente. A esta hora de la mañana nos arropa una leve llovizna. ¿Cuál será el comportamiento? ¿Se mantendrá o vendrá con más intensidad en horas de mediodía? En horas de la mañana hasta las horas medias del día, esperamos de que estas condiciones se van a mantener muy parecidas a lo que se está presentando en estos momentos a nivel nacional. Sin embargo, en las horas de la tarde, las precipitaciones se van a presentar con mayor intensidad a nivel nacional, pero siempre los mayores acumulados son los más intensos sobre la región antes descritas, sobre la región sur, suroccidente, occidente, áreas de la región central y sobre la región norte. Todavía estamos a tiempo, como experto en el tema, ¿cuál es el llamado a la población hondureña, más que todo a aquellas zonas que son vulnerables en el país? Bueno, pienso que ya es un poco tarde, pero sin embargo, pues tienen que tomar todas las medidas de prevención y estar pues muy atentos, pero muy atentos a los boletines que continúe emitiendo Senaos a través de Copeco. Mantenerse, por favor, muy atentos a toda la información meteorológica. En pocas palabras, ¿el huracán Julia aún amenaza a Honduras? Claro que sí. Falta lo más tedioso, por así decirlo, faltan las precipitaciones más intensas que se estarán presentando en las horas de la tarde y en las horas de la noche. Esto será de efectos indirectos de dicha tormenta tropical en ese momento ya convertida. Muchísimas gracias a Oscar Lagos, pronosticador de turno de Senaos Copeco. Pendiente a los boletines informativos que estarán emitiendo los expertos de Senaos Copeco. Precaución para todas aquellas personas que viven en zonas de riesgo, en zonas vulnerables. Precaución, por favor, porque aún se mantiene en categoría 1 este huracán Julia, pero se espera de que en las próximas horas o en los próximos días baje de categoría a tormenta tropical. Nuestro contacto a esta hora de la mañana en cámara de Jimmy Ortega. Retornamos nuevamente con ustedes. Buenos días.